Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy arranco el vlog en el día domingo, porque les voy a hacer un vlog de toda la semana, ¿sí? Porque me lo vienen pidiendo hace un montón. La verdad es que me parece que está copado porque es como que van a entrar un poquito más en mi vida, en mi día a día. Así que bueno, lo arranco el domingo porque dije, qué mejor día que arrancar un día en el que te estás preparando para arrancar el lunes, ¿no? Hoy es día de limpiar la casa, de ponerla en orden. Que bueno, les voy a mostrar todo lo que hago hoy, ¿sí? Cómo pongo la casa en orden. No saben lo que es mi cuarto, es un desastre. Venga, les voy a mostrar porque es... No lo van a creer, no lo van a poder creer. Y lo bueno de mostrarle todo esto es que se van a sentir súper identificados. Y es la idea de este vlog súper random. Mostrarles un poco también... llega el fin de semana y uno hace lo que puede, ¿no? Yo por lo general los sábados hago como planes con amigos, voy al club, estoy todo el día en el club, fuera de casa, porque bueno, es mi día de desconexión, así que no hago casi nada en casa, no estoy casi nunca en casa. Los domingos sí, los domingos trato de ponerme a limpiar y acomodar un poco, porque es todo un lío, les voy a mostrar. Bueno, así está mi cama en este mismo momento, ¿sí? Realidad por sobre todas las cosas. Toda esta ropa la tengo que guardar porque la tenía en el tender y la saqué, obviamente, para acomodar un poco el balcón. Y bueno, la dejé acá arriba momentáneamente. No hice la cama porque tengo que cambiar las sábanas y las tengo que lavar. Así que bueno, duro. Tengo un montón de zapatillas y cosas acá que acomodar, como verán. Así que lo voy a tener que hacer hoy. Y tengo esta pila en el sillón que tengo que acomodar. Así que claramente me tengo que poner las pilas, como verán, y dejar todo esto ordenado el día de hoy. Y todo guardado, básicamente. Tengo la toalla ahí colgada, o sea, ustedes verán que me pasó la vida por encima. Pero bueno, nada, aprovecho el domingo que estoy un poquito más tranqui para poder reacomodar y arrancar la semana con todo. Así que bueno, me voy a poner a cocinar primero y después arranco a ordenar todo este desastre, ¿sí? Porque ya la casa está diciendo, por favor, haz algo, Cori. Así que bueno, voy a arrancar. Llego de irme a comprar un cafecito, me vino con un juguito de naranja y unas medialunas que tengo en la mochila, porque hoy está el super clásico de River vs Boca y bueno, ahora lo voy a ver claramente comiendo y tomando un rico cafecito, así que nada, dejé de ordenar rápido y me fui a buscar bueno, mi café. Ya hice todo lo que tenía que hacer y estoy aquí en la cama. Hola. Siempre sumándote vos. Con la merienda que fui a comprar, ya hice la cama, arreglé todo mi cuarto, les voy a mostrar.
Para que vean, ordené todo. Bueno, la compu la dejé acá porque acá puse la merienda. Me compré unas medialunitas, café con leche y me vino con este juguito que les decía. Y estoy viendo el partido, porque ustedes saben que yo soy de River y bueno, hoy juega el superclásico. Así que bueno, esperemos que gane River, vamos River todavía. El sillón, miren lo que quedó, muchísimo mejor. Tengo la campera ahí arriba, cosas que tengo que colgar, pero bajó la pila, acá ya no hay nada. Hicimos un gran trabajo, ¿no? Lo único que le importaba eran las medialunas. ¡No! Así que bueno, nada, eso. Este fue mi gran domingo. Buen día, es lunes, empieza la semana con todo y yo estoy ya acá en la compu porque ahora tengo mi clase de portugués con Haas. Los lunes arranco, desayuno, a las 10 me conecto con Haas y después en un ratito ya me voy a trabajar. Tengo que dar clases el día de hoy, va a ser un día bastante largo, no sé si lo pueda filmar, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Siento que este vlog de toda la semana se me va a dificultar bastante filmar porque estoy muy a mil siempre. Pero bueno, vamos a intentarlo. No. Ella es Haas, quiero que la conozcan, es mi profe de portugués. Estamos acá aprendiendo un montón. Hola, Haas. Hola, gente, ¿todo bien? Bien. Ella es una ótima alumna, ella habla muy bien portugués. Les voy a poner la traducción ahí abajo, así lo entienden. Pero bueno, ella parece brasileña, ¿vieron cómo habla? Así que bueno, estamos aprendiendo un montón. Me está enseñando un montón, porque bueno, en los próximos meses, bueno, se viene algo que después les contaré. Pero bueno, Haas tiene redes sociales por si quieren seguirla o quieren aprender portugués. Lo voy a dejar por acá. Igualmente, ¿cuál es Haas? Me pueden encontrar como la profe de portugués en Instagram. Así que bueno, ahí ya tienen la data. Bueno, nos vamos a empezar nuestra clase. Bueno, Chao, buenas, chao. buenas, buen martes, ¿cómo andan? Hoy tengo un día bastante libre, por suerte, porque no curso virtual. Como bueno, volví a la presencialidad, tengo que ir a cursar mañana presencial, entonces hoy nos dan tarea nada más. Así que estoy un poquito más tranqui y bueno, estoy aprovechando ahora a cocinar algo rico, voy a hacer tacos de pollo, ¿sí? Ya estos los vieron en uno de mis vlogs anteriores, pero bueno, ahora les voy a mostrar brevemente el paso a paso. Así que bueno, el día de hoy ya estoy así vestida porque ya grabé a la mañana contenido, ya trabajé y ahora voy a aprovechar a cocinar. Quiero hacer también un budín para que me quede para mañana, porque mañana me levanto muy temprano y no tengo tiempo a preparar el desayuno, así que voy a hacer eso. Y también voy a frizar algunas verduras, así que las voy a cortar para congelarlas y todo eso. Aprovecho que tengo más tiempo hoy para hacer eso. Así que bueno, ahí les muestro cómo me está quedando el relleno de los tacos de pollo. Bueno, así está quedando el relleno. Tiene una pinta muy buena. Como vieron siempre, a mí me gusta jugar con muchos colores en mis comidas, en mis rellenos, porque cuando uno le agrega verduras a los rellenos, por ejemplo, si hago una tarta de atún, no la dejo solamente de atún, sino que le agrego muchas verduras como para también agregarle volumen. Y también, ustedes saben que las verduras tienen fibra y eso es muy bueno para la digestión y además para que nuestro metabolismo esté trabajando todo el tiempo. Así que siempre trato de agregar muchas verduras. En este caso corté zanahoria, zapallito, perejil, no, cebolla de verde o no, puerro y los pollos en trocitos. También le puse cebolla, me había olvidado. Y lo condimenté con mostaza ahumada, pimentón. Bueno, ustedes saben que me gusta jugar mucho con las especias. Así que bueno, nada, estoy esperando que se haga, así ya puedo comer. Bueno, listo, ya se hicieron. Y le puse abajo espinaca cruda, fresca, como para agregar un extra más de fibra. Aparte queda muy buena la combinación. Generalmente a los tacos le ponen lechuga, pero bueno, no tenía. Tengo espinaca, así que va con espinaca. Y son los tacos versión Cory Workouts, versión fit. ¿Sí? Y están bárbaros, la rompen toda. Bien, les voy a dar un toquecín de horno para que se ponga crocantita la masa. Yo usé esta de rapiditas, es integral.
La verdad es que no es 100% integral porque tiene harina refinada, pero bueno, yo lo compenso con las verduras. Por eso utilizo muchas verduras en el relleno para que me dé mucha más saciedad. Así que bueno, esto se va al hornito. Bueno, miren cómo quedaron la pinta que tienen, espectaculares. Le puse un poquito de queso, se derritió y quedó bomba. Así que bueno, esto va a ser el almuerzo. Momento de la verdad. Estos tacos de pollo son una de mis comidas favoritas, me encantan, porque tienen un sabor tan rico. Soy media complicada para comer tacos, es como que no me gustan en todos lados. Prefiero hacerlo yo en casa, siendo sincera. Así que bueno, nada, me voy a disfrutar mi almuerzo. Bueno, ya me preparé el bolso para el gym. Tengo acá, bueno, las ojotas porque me tengo que bañar en el club. Me guardé, bueno, la ropa. Tengo mi vasito para la prote. La prote viene acá abajo. Este vaso está buenísimo porque guardo la prote ahí abajo. Ay, esperen, me acabo de acordar que no puse la proteína. Esperen, esto lo voy a cargar ahora. Y bueno, acá tengo mi botella de agua. Y bueno, tengo todo. Desarmé todo lo que había armado. Pero bueno, les quería mostrar. Y también me llevo, sí, les quiero mostrar otra cosa. Hice budín al final de banana. Y me lo guardé acá, en una bolsita descartable ahí. Así que bueno, ahora armo todo de nuevo. Voy a cargar la prote porque me había re olvidado, iba a llevar solo agua. Así que bueno, ah, bueno, este es el budín que hice. Se me quemó un poquitito, pero está bárbaro adentro, miren. Está medio verdoso porque le tuve que poner harina de arveja porque no me quedaba más de avena. Así que bueno, hice como un mix de harina de avena y harina de arveja y quedó muy bueno. Así que bueno, ahí les muestro. No sé si voy a poder ponerlo ahí. Miren, yo se lo saco así y acá meto la proteína, que es lo que voy a hacer ahora porque me había olvidado. Le pongo ahí mitad de scoop y listo. Ya está. Lo vuelvo a cerrar y acá está mi vasito con la proteína. Después en el gym agarro y lo saco, lo meto acá, lo bato y tengo la prote para lista para tomar. Ay, bueno, menos mal que les estaba mostrando todo lo que tenía dentro de la mochila porque yo ya sabía que llegaba al club. Terminaba de entrenar toda ilusionada con mi proteína y no la iba a tener ahí abajo. Pero bueno, encima le puse agua al vaso todo y me olvidaba la proteína, lo más importante. Así que bueno, nada, ya mi mochila lista, me la voy a poner. Y me voy al club porque hoy tengo doble turno. Voy al gimnasio primero y después me voy a boxeo. Así que ahí entre entreno me tomo mi prote y después cuando termino el budín o al revés lo voy a hacer. Todavía no sé. Pero bueno. porque aparte después me quedo un rato más en el club. Así que tengo que estar bien alimentada. Me voy. One's a company, two's a cracker, three's a party coming, move around like first fresh when the school is out, when the booze is up, when the sun is down, like enjoy the ride, got some pillows in the Chevy, hey, hey, it's like a dialing low, hidden heavy, hey, hey, take your time, let me know when you're ready, hey, hey, couple months I've been messing with this. Tonight, Lord.
por Dios. Qué día agotador. Yo no les explico lo cansada que estoy hoy. Ay, no. Un día larguísimo. No les vlogué casi nada. Pero porque estuve todo el día, hice un montón de cosas. Espero un segundo que voy a mutear la tele porque me molesta el ruido de fondo. Bueno, les contaba. Hoy estuve muy a mil. Como vieron, me levanté a las 6 de la mañana, desayuné así muy rápido. Los miércoles y jueves son los días que me levanto muy temprano en la semana. Me levanto a las 6 de la mañana porque curso temprano el miércoles y el jueves, que es mañana, que ya lo van a ver el día. Pero también entro a trabajar a las 8 y para llegar... Y para llegar al trabajo a las 8, tengo que salir de mi casa a las 7. Entonces, bueno, son los dos días que me levanto más temprano. Entonces, los martes yo me suelo hacer un budín para desayunar nutritivo a la mañana, ya que no llego. Taisa, porfis, estás re insoportable. Ya que no llego a hacerme los pancakes ni nada. Y la verdad es que si como una tostada solamente después me agarra muchísimo hambre. Entonces necesito comer y saciarme bien temprano, sí. Tengo hambre muy temprano, no sé por qué, pero soy así. No puedo parar de comer. Pero bueno, entonces bueno, eso me salva la vida porque ya me olvido. Y el budín me dura 2 días y lo uso también para las meriendas de esos días que son días muy intensos. Así que bueno, hoy me levanté, fui a cursar a las 7:30, entré al profesorado. Cursé, salí de ahí, me vine a mi casa, me vino a buscar mi papá con su auto porque mi auto se rompió, entonces tuve que llevarlo al mecánico, entonces mi papá manejó mi auto que estaba roto y yo manejé el de él. Fue todo un lío, pero bueno, nada, terminé de llevar el auto al taller y todo eso y me fui a dar clases. Por ahí cerca era mi clase justo, así que... muy bien. Después de dar clase me fui a cursar. Así que bueno, llegué recién. Me estoy tomando acá. No me puedo ni levantar. Pero en mi mesita de arriba tengo mi café. Que no me puede faltar. O sea, yo creo que es lo que me mantiene viva. Hoy me tomé 3 cafés. Este es el tercero. Porque bueno, cuando fui al mecánico y todo, pasamos con mi papá por una cafetería y nos tomamos un café que era muy necesario. Y estoy comiendo, ven, budín. El que les dije que hice. Me está salvando la merienda ahora porque no me iba a hacer nada. Llegué a las 6. Y a las 7 ahora tengo que dar Core Squad, que es mi grupo de entrenamiento virtual, que les dejo en la cajita de descripción el link por si quieren unirse y entrenar conmigo al vivo. Así que bueno. Básicamente, ustedes vieron lo que es mi vida, ¿no? Así que nada, hoy fue un día mega mil intenso. A las 8 igual termina, por suerte, mi día. Así que bueno. No creo que siga blogueando hoy. Perdón, pero estoy muy cansada. Los voy a ver mañana jueves. Buen día. Segundo día levantándome a las 6 de la mañana. Ay, cómo cuesta levantarse temprano. Mira mis ojos. No puedo más. Pero bueno, arrancar el día se ha dicho. Levantando estos días, tremendo. Pero bueno, les cuento cómo fue mi día de hoy. Yo generalmente los jueves en el estudio doy 3 clases y di una sola, la más temprano, menos mal. Después, no sé, en el otro turno faltaron chicas y en el otro no se notó nadie, así que me terminé yendo antes, por suerte, porque la verdad estaba muy cansada. Así que bueno, llegué a casa, me puse a trabajar en un proyecto que estoy trabajando, muy pronto se enterarán, porque estaba súper inspirada, no sé, de la nada me cayó inspiración, así que lo aproveché porque estuve con unos días bastante, no sé,
Yo calculo que los emprendedores, creadores de contenido, me van a entender en esta, en esto que estoy contando, porque realmente a veces nosotros de tanto crear, tanto crear, tanto crear, nos estancamos y perdemos esa inspiración y motivación de seguir creando contenido. No sé, repasa. Lo mismo los artistas cuando están creando una obra, les pasa que en algún momento te estancas. Y es totalmente normal. Uno como que tiene que relajar y en algún momento va a llegar esa inspiración y uno va a poder hacer grandes cosas. Así que bueno, hoy que tenía inspiración y hace bastante que no la tengo, usted no sabe lo que me está costando últimamente. Pero bueno, la verdad es que estoy con un montón de cosas en la cabeza, ya les contaré quizás más adelante con más detalle. Aproveché ese momento, dije, bueno, es ahora. Y me quedé escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y cuando veo la hora, ya me tenía que ir a cursar. Pero bueno, básicamente, dije, no sé, estaba como cansada, como que me estaba metiendo lo que estaba escribiendo. Y dije, no, si tipo me tengo que levantar ahora, no voy a terminar de escribir esto. Y además, como que, viste, cuando no sentís ganas de ir, tipo, mi cuerpo estaba muy cansado. Dije, bueno, no. Hoy no voy a ir a cursar, me voy a ratear y me rateé. Igual no tengo casi faltas, o sea que tendré una falta por materia más o menos, por cosas específicas, pero no tengo faltas. Así que dije, bueno, listo, chao, no tengo faltas, falto. Y falté. Pero bueno, nada, lo necesitaba. Después de eso almorcé tempranito y me tiré a dormir porque necesitaba como apagar la cabeza. Me dormí 2 horas de siesta, 2 horas de siesta y recién me levanto. Ahora me voy a hacer la merienda, me voy a hacer un café con leche y unos panqueques porque ahora en un ratito tengo boxeo y después tengo gimnasio, así que doble turno hoy. Bueno, miren quién me vino a visitar, mi madre. Hola. Hola. Somos parecidas, ¿no? Bueno, yo me voy, pero ella se queda acá porque vino a cocinarnos. ¿Nos extrañabas? Un poco. Se nota. Igual, yo no le pedí esto. Ella sola quiso venir a cocinarnos. Así que bueno, yo le dije, bueno, dale, venite, total tiene la llave, todo. Y se va a quedar acá a cocinarnos cosas ricas. ¿Qué me vas a cocinar a mí? La tarta y milanesas Me va a de hacer pollo. tarta de zucchini, bueno, de zapallitos. Y la tarta de... Ay, lo decía de nuevo. Tarta de zucchini, tarta de zapallitos, así, y milanesas de pollo. Así que bueno, voy a merendar, que ya casi sale mi pancake, y me voy a entrenar. Viernes. Son las 11:30 de la mañana. Hace un ratito di Core Squad a las 10 de la mañana. Hoy es viernes feriado en Argentina, así que nada, estoy mucho más tranquila. Fue la única clase que voy a dar hoy. Las demás, por ser feriado, las suspendí porque, bueno, nada, tengo ganas de descansar, ponerme al día con la facultad, hacer un montón de cosas. Y bueno, escucharán mi voz un poco tomada. Me acabo de tomar un tecito de estos Bic acá. Porque me levanté a la miseria con mucha picazón de garganta, mucho moco. Estuvo haciendo mucho calor la semana pasada y esta semana muchísimo frío. El cambio de clima me afectó bastante. Hubo bastante viento ayer y yo soy muy alérgica a las cositas que largan en los árboles. Yo no sé. Sí, en otros países existe esos árboles y sé que me miran acá de muchas partes de Latinoamérica, así que voy a dejar unas fotos de los que son los cositos esos que vuelan acá en Argentina, en Buenos Aires por lo menos. Ay no, pero me matan, soy muy alérgica, es como que siento la garganta toda con... como si tuviera arena en la garganta, una cosa así. Horrible. Siento que el aire está muy contaminado, aparte por el viento, por las cosas que vuelan. No, no, ayer me lloraban los ojos literal de la alergia.
Pero bueno, nada. Hoy voy a descansar, así que les voy a contar qué onda mi viernes. Voy a aprovechar mucho a trabajar. Tengo muchas cosas que hacer, así que bueno, seguramente me ocupe de eso. Fue un día agotador, hoy trabajé todo el día, así que bueno, como me quedo en casa a la noche, no voy a ningún lado, voy a mimarme un poquito, me voy a hacer mi rutina de skincare, les cuento, en Buenos Aires no sé qué pasó con la primavera, pero está haciendo mucho frío esta semana, no sé, y tengo la cara reseca, tirante, tengo piel sensible, entonces cuando refresco un poquito, la paso mal. Tengo toda esta parte muy sensible, me arde un poquito. Así que bueno, les cuento. En la ducha me exfolié, les voy a mostrar. Puse esta de Natura, no sé si se ve bien, Cronos. Esta es para pieles sensibles. La verdad que tiene como un granulito muy, muy finito. Y la verdad es que me encanta porque con esto de que se usa barbijo y qué sé yo, siento como muchísimos granitos o cositas que van saliendo justamente de tener el barbijo todo el día y que los poros ahí se contaminan, horrible. Así que bueno, esta me salva la vida. Obviamente como tengo acá muy, les contaba que tengo muy sensible, me exfolié más que nada acá abajo, toda la zona de esta, el cuello y un poquito el pecho apenitas, más que nada cuello y esta parte, que es justamente donde me salen los granitos por el barbijo. Así que bueno, nada, este fue lo que hice primero. Y ahora me voy a hacer una mascarilla, que esta me encanta porque me deja la piel. No, no, ustedes no saben lo que me queda en la piel después de esta. Así que bueno, vamos a comenzar. Como tengo la toalla ahí, me salva porque no me mancho el pelo. Creo que el otro día una de ustedes me decía si haría contenido de skincare. Amo el skincare. Me encanta porque me gusta mucho cuidarme la piel. Otra cosa creo que acá no me voy a poner porque me arde un montón por el tema de que estuve resfriada. Así que no voy a obviar esa zona. Porque esto tiene como algo de granulitos y me va a arder un poco más si no. Así que bueno, me pongo. Bueno, listo, ya con mi mascarilla puesta, me voy a ir a hacer la comida así como algo rico esta noche. Ay, Dios, lo que amo esa mascarilla, me deja súper brillante la cara, miren. No, 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 amo. Bueno, me acabo de desenredar el pelo, ya me saqué la mascarilla. Y voy a sacar del horno unas milanesas que metí, porque voy a comer, bueno, una milanesa y hice unas batatas al horno y eso va a ser mi cena. Así que bueno, lo voy a sacar. Bueno, acá está mi cena. Quiero mostrarles las batatitas al horno, la milanesa de pollo. Para los que no saben, milanesa de pollo es pechuga de pollo, empanada, empanada rebozada, se dice, sí, rebozada con pan rallado. Y huevo, acá en Argentina es una comida muy popular. Y bueno, nada, yo lo hago todo al horno, todo casero. Estas las hizo mi mamá, así que son caseras. Y bueno, esta va a ser mi cena. Bueno, ya me metí en la cama, ya me sequé el pelo, estoy lista para dormir. No, mentira. Voy a ver un poquitito de tele. Pero bueno, me hice acá un tecito. Sí, con miel y jengibre, porque bueno, sigo mal de la garganta, estoy con esos mocos de alergia horrible. Me pica la garganta, no es que me duele. Es bien de primavera esto. Todos los años lo siento. Ya me parecía raro que no me haya pasado. Pero bueno, octubre vino con todas. Así que bueno, yo me tomé también ya mi té, Vic. Que ese, bueno, tiene paracetamol, me hizo bastante bien. La verdad es que estoy muchísimo mejor que hoy, a la mañana. Pero bueno, no me puedo tomar otro té Vick porque claramente como tiene paracetamol, no, lo tengo que tomar cada 8 horas.
Así que bueno, me hice este caserito como para ver si voy mejorando cada vez más. Y la miel, aparte para la garganta, es buenísima porque tiene antibacterial, propóleo. Que el propóleo no tiene nada que ver, pero. Ay, no sé cómo. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, sí, es antibacterial y también antiinflamatoria la miel. Entonces, va a hacer que mi garganta esté mucho mejor. Creo que también el juguito que me tomé, un juguito de naranja que me vino con el café hoy a la tarde, el cítrico me hizo bien porque cuando lo tragué sentí como, no sé, como que me ardí un poco, como que algo me bajaba, no sé, pero sentí que me estaba haciendo bien. Así que bueno, con esta cosita que, o sea, es insoportable. La tengo encima todo el día, la amo, pero a veces necesito un poco de distancia. Yo también te amo. Creo que vos me amás demasiado para mi gusto. Pero bueno. Bueno, me voy a ver la serie, que los veo mañana sábado. No sé qué voy a hacer. Bueno, mañana verán. Por acá les habla la Cori del presente, que cuando vean este video ya va a ser la Cori del pasado la que les está hablando porque el tiempo pasa muy rápido. Pero bueno, estoy acá editando este vlog, ¿sí? Que están viendo ahora. Yo lo estoy terminando de editar y me acabo de dar cuenta que perdí los videos del sábado, o sea que no van a poder ver todo lo que hice el sábado, pero se los voy a contar brevemente. Yo los sábados hago casi siempre lo mismo. Me levanto un poquito más tarde, aprovecho a desayunar más tarde, a dormir, a descansar y a la tarde voy al gimnasio porque a mí entrenar el sábado me encanta, me parece como una terapia, voy mucho más relajada, con otro mood totalmente diferente a la semana porque nada, es sábado, es fin de semana, así que estoy como más tipo terapéutico lo tomo y bueno, como yo voy al gimnasio en el club. Ya me quedo ahí, entonces veo a mis amigos, como que paso el rato, si el día está lindo aprovecho de estar al aire libre. Me crié en el club, entonces mi vida es así. Pero bueno, nada, básicamente eso fue lo que hice, siempre los sábados hago lo mismo. Esta semana justamente que les grabé el vlog, era una semana en donde había un viernes feriado, así que entrené solamente 3 veces por semana, martes, jueves y sábado, pero por lo general yo entreno 4 veces a la semana. A veces sí puedo 5, pero bueno, como mi máximo tiene que ser 4. ¿Sí? Máximo o mínimo. Bueno, no importa, ustedes entendieron. Así que bueno, nada, eso. Esta semana fue media excepcional que vieron. Pero bueno, quiero hacer la outro acá porque ya que no se grabó el último día, voy a hacer una outro y les voy a preguntar a ustedes qué les pareció este tipo de vlog. A mí me encantó hacerlo. Sinceramente, nunca había hecho un vlog semanal. Me pareció un poco difícil y es más, cuando lo grababa dije, ay, quedó re mal. No, tipo, este vlog va a ser un desastre. Tipo, muy random sentí que fue. Pero bueno, la realidad es que nunca lo había hecho. Y cuando lo edité dije, ah, no quedó tan mal. Así que bueno, me copó, pero bueno, quiero ver qué opinan ustedes, porque yo lo voy a seguir haciendo si a ustedes les copa, así que comenten abajo qué les parece. Y si quieren que haga este tipo de videos semanales, pero más enfocado en otra cosa, no sé, mi semana de entrenamiento o mi semana de lo que como. No sé si lo dije bien, pero bueno, se entiende el concepto. Así que bueno, si les copa ese tipo de ideas o tienen otras ideas que dirían, Cori hace esto, comenten abajo, porfis. Y también díganme qué videos les gustaría ver más en mi canal, ¿sí? Si les gustaría ver más rutinas, más recetas, más vlogs, ¿sí? Porque bueno, ustedes saben que yo abarco medio todo en mi canal y quiero saber qué opinan ustedes, porque yo hago los videos en base a lo que me piden. Así que bueno, no se olviden de suscribirse. Si no estás suscrito, anda ahí abajo, ¿sí? Apretá suscribirse, así no te perdés de ninguna novedad y activa la campanita de notificaciones. Obviamente no te olvides. Dale like al video porque realmente le ayuda a mi canal. Acá hay que bancar al creador de contenido porque cada vez está todo más difícil, así que vayan a bancar. Y nos vemos en el próximo video, obviamente. Les mando un besote enorme. Chao, chao. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make them make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to.